Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a Believe. Hoy día vamos a hablar acerca de qué diablos está pasando. Sí, me escuchaste bien. ¿Qué diablos está pasando? Hoy en día hay noticias en donde vemos a un adolescente entrando a un colegio con armas atacando a sus compañeros. Noticias en donde los jóvenes, muchas veces que teniéndolo todo, se quitan la vida. En otros casos, vemos en donde la depresión toca la vida a cualquier edad y los consume. Vemos a miles de personas moviéndose de su país de origen, huyendo para encontrar paz. Pueden pasar los años y continúan las guerras y la intolerancia a las creencias. Y podríamos seguir mencionando toda una serie de sucesos y frente a esto decimos, ¿qué diablos está pasando? Ese fue el comentario que hizo un gobernador de Estados Unidos frente a estos hechos. El ser humano tiene la capacidad intelectual para poder llegar a acuerdos y encontrar salidas para diferentes situaciones. Sin embargo, lo complicamos todo al querer tener la razón de nuestro lado. Así es, tenemos esa capacidad. Dios nos ha bendecido para poder encontrar soluciones. Sabiduría, un entendimiento, pero aún así no logramos la paz. En diferentes sentidos, ni siquiera uno mismo. Por eso que hemos hablado de soledad, hemos hablado de situaciones que el ser humano lucha internamente. Así es. La soledad, la intolerancia, el resentimiento, la amargura, el orgullo, el egoísmo desencadenan las peores decisiones. Y así se justifican estos actos. No se imaginan la magnitud del daño que están haciendo a su alma y corazón. Todos pasamos por momentos de frustración, de tristeza, de enojo sí. y tenemos altos y bajos en nuestra vida. Uh -huh. En esos momentos no tomes decisiones porque tus emociones y sentimientos están efervescentes y burbujeantes, bloqueando lo que realmente es bueno para ti. No te hagas daño. Porque a la larga, cuando uno toma decisiones, ¿quién no lo ha hecho, verdad? En momentos de, de, de ira, en momentos de, de, de que estamos molestos, que estamos este, levantando la voz, yo qué sé, en discusiones o situaciones que no podemos controlar y que perdemos el control, y tomamos en ese peor momento de nuestra vida una decisión o decimos algo que trae grandes consecuencias o el dolor. ¿verdad? Así es, así es, efectivamente. Entonces... ¿Cómo escuchar al Espíritu Santo si actúas o hablas sin pensar, como está diciendo Tirse, uh -huh. sin detenerte? Toma pausas, haz silencio, permítele escuchar su voz. Eso te permite discernir correctamente en ese momento. Estas pequeñas pausas de silencio en esos momentos te van a llevar a evitar situaciones más graves, logrando tomar Decisiones acertadas. Amén. Así es. Es el Espíritu Santo. Es nuestro mejor consejero. Él está en momentos de angustia. Él realmente nos rescata de esas situaciones cuando no sabemos eh, discernir o estamos a punto de levantar la voz detente, como acabo, como acabo de decir anteriormente. Ese silencio te va a traer libertad y paz. Te va a permitir. Entrará a otro peldaño más en tu vida. Te va a permitir encontrar la salida. Te va a permitir encaminarte como Dios quiere eh, para esa situación y ese tiempo que estás viviendo. Así es. Tú no estás solo en esto. No. Está Jesús en ti. Y es el poder de su Espíritu quien te lleva y logra sacarte de estas situaciones. No eres tú. No es por tus fuerzas. Deja que Él obre en tu vida porque Él está listo para hacerlo. Estamos viviendo una época de violencia y desenfreno y en donde a lo malo lo llaman bueno y viceversa. Y en muchos casos se deja de ver cuál es la realidad o lo correcto. En donde se escucha frecuentemente, ya pasó de moda. Y en cierta forma es cierto, las cosas pasan de moda. Pero este concepto no trasciende a lo que Dios dice en su palabra, porque es un principio inamovible. Así es lo que Dios habla. Y lo que habla de ti tiene fundamento. Como acaba de decir Augusto, es un principio. Dios no cambia. Dios no cambia su amor por ti. El Espíritu Santo no, no anda de aquí para allá inestablemente o emocionalmente. Ay, te portaste bien, te portaste mal, ahora no te apoyo. Ah, no me escuchaste. En un mes te dice el Espíritu Santo y ya dejo ayudarte. Increíblemente no. Él está permanentemente. Atento a que nosotros nos acerquemos a Él para así ayudarnos, es. así es. Así es, <laughs> efectivamente, Él no cambia, sus promesas no cambian, no camb los dones espirituales no han desaparecido, no. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es, hoy en día en muchos lugares creen que los dones espirituales que son designados por el Espíritu de Dios de Jesús en ti y que hablan su palabra. Ya no existen, o que pasaron de moda, o que eso fueron en las épocas de los, de los cincuenta, de los sesenta, y no es así. Es hoy, hoy es el tiempo en donde mucho más la gracia de Dios se va a derramar a aquel que se atreve a creer, en permanecer firme en fe, sabiendo que hay dones en ti. No solamente talentos y habilidades hermosas que Dios te ha dado y que va incrementando y vas desarrollando, sino que son los dones que hay en ti. ¿Para qué? Para ser de bendición, para bendecirte a ti y para ser de bendición a los demás. Así es. Y es más, es ahora en estos tiempos que el poder de Dios y la guía del Espíritu Santo se hace más fuerte. En medio de todo esto, podemos escuchar equivocadamente comentarios, de cómo Dios permite las guerras, plagas, desastres, enfermedades, cuando esto no es verdad. Dios no interviene en eso. Esas cosas no vienen de Dios. Y se habla de Dios sin tener en cuenta al diablo, que es quien trae todas estas cosas. Así es. La mejor estrategia del diablo es hacer creer a la gente que él no existe. Así, la gran mentira. Así es, logrando que todo lo malo que sucede en el mundo le echen la culpa a Dios. Así es, ¿quién lo ha escuchado, verdad? Yo, nosotros lo hemos escuchado. Pero ¿por qué Dios me trajo esto? O ¿por qué yo creí? O por ejemplo, alguien que creyó que bueno eh, estuvo parado un tiempo eh, creyendo por algo y, y después no le salió y, y terminó desgastándose porque tomó las cosas con sus fuerzas y le echa la culpa a Dios, cuando realmente no es así. En parte puede ser el diablo, pero también entra nuestra actitud, el permanecer firmes, sabiendo que Dios es inamovible, como acabamos de decir, y que sus promesas no cambian, y que lo que Él piensa de ti, lo declara en su palabra a través de sus promesas para diferentes temporadas en tu vida, no va a variar nunca. Su amor y perdón es permanente. Así es. Les voy a poner un simple ejemplo. Por ejemplo, cuando se hace la edición y los subtítulos de las grabaciones en nuestro canal de YouTube, es interesante ver cuando dices la palabra diablo, simplemente desaparece. En lugar de diablo, aparece un renglón, un guión. Sí, hay que ponerlo manualmente, increíble, ¿no? Así es, y tenemos que estarlo cambiando. Sí. Increíble. El diablo tiene la potestad de hacer cosas en la tierra, pero déjame decirte una gran, gran verdad, que a ti como hija e hijo, no puede tocarte. Tú tienes en Jesús y en su palabra el poder más fuerte para derrotar. Amén. Así es. Así es. Dios es más grande. No hay nada que pueda contra una hija o un hijo de Dios que sabe su palabra, que sabe en la posición que nos encontramos, lo que nos pertenece. Agarra la sartén por el mango. Es un dicho aquí. Agarra al diablo y dile su verdad y cuál es su realidad frente a un hijo e hija de Dios. Estás empoderado y empoderada por Dios y sus promesas que están en su palabra. Créelo. Así es. Y en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11 de la traducción NBI dice, Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó. El nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En una ocasión en España se nos acercó una gitana que nos dijo: Les leo las manos o las cartas para decirles su futuro. Y yo le respondí, yo te puedo decir tu futuro, que ya está escrito. Y me dijo, ah, cristiano, contigo no me meto. Y se fue. Es increíble el poder del nombre de Jesús en un cristiano que sabe quién es, a qué familia pertenece y su identidad está clara y firme en él. Es esa la luz que nos hace brillar. Y que es Jesús en nosotros. Y aunque no la vemos, el diablo la reconoce. Sí, ¿Sabes que el diablo te reconoce? Sabe cuando entra un creyente que sabe la palabra. No como luce, sabe en nuestro interior. Es en el ámbito espiritual. Los demonios igual. Dice que huyen. Y es cierto. Gloria a Dios. Hay poder morando en ti. En mí es el Espíritu Santo. No solamente está para aconsejarnos, para ministrarnos, para, para ungirnos, sino está listo para darte las herramientas con las que vas a luchar en el ámbito espiritual y en lo natural. La palabra, las promesas, la actitud viene de ti. Mantente firme en tu fe y cree que hay poder en el nombre de Jesús. Así es. Jesús era tolerante. Lo era al escuchar diferentes opiniones en la sinagoga y calles. Sin embargo, respondía con sabiduría y discernimiento. Era empático, entendiendo la posición en la cual se encontraban los demás. Pero también era enérgico en lo que es malo para el hombre. No condenaba, no juzgaba, pero sí advertía que si continuaban por ese camino, sus actos iban a tener consecuencias. Jesús nos enseñó con su comportamiento a escuchar, a hablar, a caminar en amor y perdón. Él es y será nuestro mayor ejemplo de vida. Así es. Todo lo que Él hizo aquí en la tierra nos deja una enseñanza. Él andaba en sabiduría, nos está marcando el camino. Él andaba en prudencia, Él no juzgaba, Él no condenaba. Él tenía empatía, Él escuchaba. Entonces, uno ve la vida de Jesús y leemos su palabra y nos muestra en todo momento y nos dice y nos enseña cómo debemos actuar nosotros, simplemente viendo lo que Él hacía. Es nuestro mejor ejemplo. Así es. Y el amor de Dios es incondicional y trasciende y sobrepasa nuestro entendimiento, a tal punto que no se detiene por nuestros pecados, errores o fallas sino que está pendiente y enfocado a nuestro genuino arrepentimiento. Y es ese mismo arrepentimiento que nos lleva a la claridad, es decir, a la luz verdadera. Abre nuestros ojos y oídos espirituales, nos hace ver nuestros errores y nos permite entender que con Dios sí hay una salida. Tú sabes que el arrepentimiento te, te lleva a la claridad, porque tus ojos espirituales en el ámbito espiritual se abren, tus oídos también. Por eso es que eh, cuando tú realmente eh, lo que acabamos de decir, tu arrepentimiento es genuino. No solamente ya Dios está listo para tomarte, para abrazarte, para transformarte, sino que en ti puedes escuchar claramente lo que cómo Dios va a obrar en tu vida y lo que va a ser. Así es. Y muchas veces la falta de esperanza y expectativa hacen que el sentimiento de soledad se acreciente y pueden llevarte a detener el propósito real que Dios tiene para tu vida. Te lo vuelvo a decir, tú no estás solo y la esperanza en Cristo no vence, no caduca, es eterna. ¿Escuchaste bien? No estás solo y la esperanza en Cristo no vence, no caduca, es eterna. Sí es, no dejes que nada te lleve a detener el propósito real que hay en ti. No, soledad, la tristeza, la preocupación, el afán, una enfermedad, un momento difícil, tus finanzas, lo que estés viviendo, estás solo, es mentira. Dios permanece y permanecerá por la eternidad hasta que nos encontremos con Él. Entonces, eh, no caduca, me encanta cuando has dicho eso, no caduca, lo, la esperanza en Cristo no vence, Él está permanentemente esperándote. Así es. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. Y es necesario creer en Dios para ejercer fe y mantener nuestra esperanza viva y real en nuestra vida. Uh -huh. Y es precisamente esta fe la que nos sostiene en momentos difíciles, y es a través de Jesús quien te sostiene en momentos de soledad, como acaba de así decir, es, de tristeza. De aflicción, de esos problemas sin resolver, de indecisión y de angustia. Así es, aférrate a Él, no corras de Él, como hemos dicho anteriormente en diferentes ocasiones. Corre a Él, porque Él está presto a escucharte, Él está ahí, a tu lado. Así es, miren, el mundo puede lucir de diferentes formas y en ocasiones puede sentirse que está de cabeza. Así es porque todo cambia cada segundo y surgen nuevas formas de vivir y de pensar. Así es, el ser humano quiere cada vez esperar menos, todo más rápido. Andam, andamos todos apresurados, ya no hay tiempo ni para visitarse. Te, en fin, el mundo es así. Así es, pero nada de esto hace que cambie o se mueva el propósito de Dios para el ser humano. Dios te ama tal como te encuentras hoy. No importa lo que has creído no importa lo que has hecho, no importa dónde has pertenecido o perteneces. Él solo quiere lograr entrar a tu corazón para encender en ti la luz de su amor en cada aspecto de tu vida. Sí. Y enseñarte que tu vida tiene propósito, que tiene un destino de victoria. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 4, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Mantente firme sin apartar al Señor de tu vida. Qué importa cuán patas arriba esté tu mundo. Él cumplirá su palabra en ti y pondrá tu mundo en la posición correcta. Amén. Entonces increíblemente escucharás a otros decir qué diablos está pasando en tu vida y tú podrás decir mi Señor está obrando en mí. Amén. Así es. No importa cómo esté tu mundo hoy. El Señor lo va a poner en la posición correcta. Él es nuestra brújula, Él es nuestro guía, Él lleva el timón de tu vida. Si no lo llevaba hasta hoy, entrégasela. y vas a ver, y vas a ver cómo obra. Y, y así te digan o escuches comentarios, pero que estás mal o que no te entendemos lo que fuera, y tú vas a decir, mi Señor está obrando, como acaba de decir Augusto, y, y vas a escuchar que te dicen, ¿qué diablos está pasando en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque van a ver. Manifestación, van a haber bendición, van a haber testimonio, van a haber un cambio real, pero positivo, bueno en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta, por esta enseñanza, por esta palabra que tú quisiste dar, Señor, que pusiste en nuestro corazón, que viene de tu corazón, Señor, para escucharla hoy. Gracias, Dios, porque no es casualidad que hoy nos encontremos juntos, Señor. Padre, orando. Gracias, Señor, porque eres tú quien está orando en nuestra vida. Señor, eres tú quien toca, Señor, cada, cada situación y todo nuestro interior en cómo nos sentimos en este momento. Oh, Dios, te entregamos nuestro mundo. Queremos, Dios, que tú lo transformes, que tú lo cambies, que tú nos lleves, Señor, al propósito hermoso que tienes. Que logremos ver, Señor, tu manifestación. Que podamos sentir tu amor como tú quieres que, que lo vivamos y lo sintamos. Señor, gracias por tu hermoso perdón. En cualquier situación que hoy estés viviendo, Dios te ama, Dios te perdona, Dios extiende su mano a ti. Él es fiel, sus promesas no cambian y está listo para tomarte. Gracias Señor, te entregamos el timón de nuestra vida, la dirección. Tú lo eres todo y tú estás listo para ayudarnos. Gracias Señor. Bendito eres, Señor, por esta palabra y por este día, Señor, en nuestra vida. Y eres tú, Señor, y declaramos que esta semana, esta semana tú te manifiestas en cada uno, sanándonos, transformándonos, restaurándonos, levantándonos el, el ánimo y haciendo, Dios, lo que tú quieres hacer en cada uno, obrando, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo. ¿Y tú? Believe. Gracias por escucharnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te muestre su favor y tenga misericordia de ti. Que el Señor te cuide y te dé su paz. Hasta pronto.